Voy a saludar al profe de Pablo. Vamos a hablar un ratito de la batalla principal, la economía. Profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Se cumplieron 60 días de Milei. A tono de época, ¿cómo la ves? No hago balances, pero dos o tres cositas importantes. Primero, estamos en un país presidencialista. Esto no es Inglaterra, Japón, España, que le haces un voto de desconfianza y te lo volteas. Así que a menos que lo maten, se suicide, renuncie a un juicio político, tenemos Milei hasta el 10 de diciembre de 2027. Segundo, el hombre que da pelea. La pelea, esto es todo dinámico, esto es fluido. A mí me gusta decir a la gente que nos está viendo en este momento que tome un papel y escriba de qué cree que vamos a estar hablando dentro de una semana y que lo lea dentro de 7 días para que vea qué pobre que es la imaginación. Entonces, viene, estamos esperando que vuelva el presidente. Escúchame, modernamente vota permanentemente en comunicación, etcétera, etcétera. Las cosas se hacen con el estilo. No va a cambiar el estilo, va a cambiar dentro del estilo. Va a dar peleas dentro, digamos, del estilo. Y como te digo, esto es absolutamente fluido. Muy importante, el ministro de Economía dijo el otro día, para la política de corto plazo, no necesitamos ni el DNU ni la ley. ¿Qué es la política de corto plazo? No hay plata y estoy limpiando el balance del Banco Central. Con lo cual, el efecto de corto plazo sobre la tasa de inflación es claro. Lo cual no quiere decir que sea rápido, ni cosa por el estilo, etcétera. A fin, la primera semana de febrero le dio 7,6% con una concentración en precios regulados. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿entendés? Pero digo, ahí se está dando. Los primeros que recibieron este mensaje son los gobernadores, los intendentes. Yo imagino un gobernador, la primera vez que dijo no hay plata, dijo, bueno, vamos a ver, te dando que no hay plata, no hay plata. En esto, Javier, no puede aflojar. Si Javier llega a aflojar en materia fiscal o monetaria, se convierte en lo que en Estados Unidos se llama el pato rengo. Moralíjalo, ¿cómo vamos a ver? Esto es una pulseada gigantesca, mi querido amigo. Gigantesca. El kirchnerismo, profe, diría una puja distributiva. ¿Cómo? Que el kirchnerismo diría una puja distributiva entre provincias y nación. Hay millones de pujas, hay millones de cosas. Vamos, vienen, qué sé cuánto, etc. Ahora, en la región nación-provincia, seamos concretos. Hay un mecanismo formal que es la ley de coparticipación. Y después hay 32 canales informales de manera discrecional barra... ¿cómo es? Porque discrecionales, transferencias discrecionales. No, discrecionales sí, porque tiene alguna razón de ser. Después de las otras es porque se me canta. ¿Qué hizo Milei? Cerró todos los grifos. Con lo cual, vos te das cuenta, el impacto sobre las finanzas de las empresas, de las provincias, perdón, dependió también de cuánto gozaba vos del calor oficial del anterior gobierno. Es una cosa elemental, probablemente muy importante. Ahora, independientemente de eso, los gobernadores dijeron, che, algo tenemos que hacer. Es lo que están haciendo. Ahora, esto no es... ¿Viste? Hay pirotecnia verbal, claro, usted quiere que yo cierre el hospital y el otro... Nadie va a decir, bueno, está bien, tenés razón. Como me cerraste la canilla, voy a terminar con el curro. Nadie va a decir eso. Todo el mundo pelea. Pero hay una pelea verbal y hay una pelea decisoria, que es la que a mí me interesa. Está clarísimo. Bueno, la otra cuestión en relación con esto es que los propios gobernadores o incluso algunos intendentes, con el fin de este subsidio a los boletos de colectivo, etcétera, dijeron, me quieren escarmentar a mí, provincia, y van a escarmentar a la ciudadanía. Muchos de ellos los votaron. ¿Se puede erosionar ese apoyo con estas medidas fuertes contra provincias y algunas intendencias de provincias específicas? Esto último que te lo respondan los analistas políticos, sí, es el que saben o creen que saben, a otro partido. Pero vamos a la primera cosa. La primera cosa pertenece, como te digo, mi querido amigo, a la pirotecnia verbal. Cuando en realidad la cosa es la toma de decisiones. Cada gobernador lo sabrá. El otro día el intendente de Ensenada dijo, no voy a poner 100 millones de pesos para el carnaval porque necesito plata para alimentos y medicamentos. Muy bien. Esto es prioridades. Cada uno sabrá, en su jurisdicción, cada uno sabrá lo que hace. Y después se votará. Insisto, tenemos un régimen presidencialista. La próxima votación va a ser, no sé, octubre de 2025, digamos cosas por el estilo. Ahora, en el medio casi se defiende, me cortaron los víveres, todo eso es pirotecnia verbal, insisto.
Es muy importante lo que mencionas porque hay ahora culturalmente se instaló en la conversación. ¿Cuánto cuesta tal festival de rock? ¿Cuánto vale en la organización del carnaval? Es decir, hay una contada de costillas mucho más general que antes era casi un tabú que no se podía mencionar. Pero si vos querés, vos tenés un planteo general, cultural, y después de la cosa concreta. Tomemos el famoso tema este del subsidio a la producción de películas cinematográficas. Que la cultura, que... ¿Me puede traer la planilla? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto gastó en burocracia para administrar el sistema? ¿Cuánto administró para hacer cada una de las películas? ¿Cuánta gente vio cada una de las películas? Empezó a ver, aparecen las groserías, aparecen las groserías. El otro tema es, si vos querés, la ayuda social. En algún momento yo demandaba unos mangos, supongo que también ahora, pero debito directo a Caritas San Isidro. En ese momento Caritas San Isidro me mandaba un papel impreso con el destino de los fondos. Me acuerdo como si fuera hoy. 94% de la plata que yo le mandaba llegaba a alguien. Y 6% era una secretaria, una línea telefónica, dos inversores. Y cada 100 pesos que yo pago de impuestos, que el grueso es ayuda social, ¿cuánto le llega concretamente a un tipo que tiene una necesidad? ¿Crees que te diga algo? Juego ahorita, 30. El resto, como decía Walter Ocan, un economista, es la regadera pinchada. Sale en fondo porque tienen que salir donde no tienen que salir y cosas por el estilo. Ahora, como bien dice la Kunza, no tenés que operar con hacha, sino con bisturí. Y ahí viene todo el tema. ¿Quién sabe cómo son los piolines? Yo personalmente lamenté mucho que hayan echado a Giordano, porque Giordano es uno de los pocos tipos que sabe cómo funciona el tema, y lo vamos a decir de golpe. Al gobierno de Javier Milei no le sobran funcionarios idóneos. No es que va a la góndola del supermercado y dice, tengo para nadie es insustituible, pero tampoco nos pasemos del otro lado, ¿entendés? Perfecto. Hay que saber cómo funcionan las cosas concretas. Profe, gracias por atendernos en este feriado de carnaval. Un gran abrazo, muchachos, a todos. Abrazo grande. Ahí estaba el profe de Pablo.